Integra Susana a distancia. Muy buenas tardes, son las 19 horas con un minuto del martes 7 de abril de 2020. Estamos en la Ciudad de México, este es el Palacio Nacional y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de coronavirus 2019. Hoy queremos comentar varias cosas con ustedes. Además del informe diario, en el que hemos agregado alguna información específica que comentaremos, queremos comentar sobre la acción de inmovilización o de reducción de la movilidad en el espacio público y vamos a compartir información muy útil que nos ha compartido el Gobierno de la Ciudad de México. También, hoy nos acompañan dos conocidos, el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología y coordinador del comando operativo, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, creador de Susana Distancia, quien es el director general de promoción de la salud, y nos va a compartir precisamente, va a comentar sobre los documentos técnicos que hemos ido creando a lo largo de todos estos meses. Y aquí lo que nos interesa es que las personas usuarias, pero sobre todo las personas que operan los servicios de salud, incluyendo las autoridades sanitarias, tomen conciencia de que estos documentos existen, son los documentos a los que nos hemos referido repetidamente, que están disponibles en el micrositio coronavirus.gov.mx. Son documentos de carácter técnico, pero son de uso general en varias circunstancias. Y finalmente, es posible que se incorpore con nosotros el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, y nos va a comentar sobre la colaboración con el sector privado. Le pido al doctor Alomía si nos conduce por el informe. Con su permiso, señor subsecretario. Nuestra gráfica ya conocida para poder apreciar cómo se está comportando la pandemia precisamente en el mundo y en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Notamos que continúa disminuyendo la proporción de casos en los últimos 14 días. Si recuerdan, ayer ya habíamos tenido una disminución como el 74% y hoy día la disminución ya es del 71%. Es decir, de alguna manera en los últimos 14 días son menos los casos que se han mantenido activo, pero de todas maneras 71% es todavía una cifra importante en relación al total de casos que se han confirmado. Igualmente, la tasa de letalidad global continúa incrementándose, aunque puntos pequeños porcentuales, pero se han seguido incrementando en los últimos días, llegando ahora a 5.7. Y si vemos la transmisión o los casos confirmados en las últimas 24 horas, vemos cómo, pues, ahora Europa y la región de las Américas prácticamente tienen los mismos porcentajes, están alrededor del 45-46%, es decir, estamos con una transmisión, al menos de la más reciente, que sería la del último día, prácticamente ya a la par, respondiendo esto ya a la disminución de transmisión en algunos países europeos que habían iniciado la misma prácticamente hace 4 o 5 semanas. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2.785 casos, un poco más de 310 casos nuevos para el día de hoy, así también un incremento en el número de negativos, que ahora ya supera los 15.000,
y la ocurrencia de 141 lamentables defunciones. Son más de 25,000 personas las que hasta el momento han sido estudiadas desde que se clasificaron como casos sospechosos. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por entidad federativa y también por tasa de incidencia acumulada. Vamos a usar ya de ahora adelante en esta gráfica, porque esta gráfica nos da los dos datos, nos da el dato de cantidad carga de enfermedad, es decir, el número de casos que se han confirmado en cada una de las entidades federativas, pero además en el otro eje nos da la tasa de incidencia por 100,000 habitantes. Entonces tenemos ambos datos ya integrados en esta gráfica, por lo tanto es la que estaremos utilizando de aquí en adelante y donde pueden ustedes ver las diferencias que hay para cada uno de los estados. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por grupo de edad, pero asociado a la carga de pacientes que han necesitado ser hospitalizados. Veamos cómo ya para el día de hoy los mayores de 65 años, la cantidad de personas que han tenido que ser hospitalizadas, ahora sí exceden al número de personas que solamente tuvieron una atención ambulatoria o no requirieron quedarse en el hospital. Y esto continúa asentando el hecho de que estos grupos de edad tienden entonces a tener complicaciones, tienden a tener una evolución no favorable y que por lo tanto requieren de ingresar a un segundo nivel de atención. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de estas 141 defunciones que han ocurrido. También una gráfica que nos concentra en las barras de color azul el número de defunciones por entidad federativa que se han notificado, pero también en la línea de color verde tenemos la letalidad que se ha presentado en cada uno de los estados. Entonces vamos a estar utilizando de ahora en adelante también esta gráfica que nos presenta los dos datos de la información y que en su momento está ordenada por una mayor tasa de letalidad a una menor tasa de letalidad. En la siguiente diapositiva vemos muy importante siempre estar evidenciando la presencia que en la gran mayoría de las personas que lamentablemente han fallecido, la presencia de comorbilidades sigue presentándose y que es importante continuar, si es necesario, todos los días haciendo el llamado a estos grupos de riesgo. Veíamos a las personas adultas mayores en las gráficas anteriores y en esta específica, aquellas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad o alguna de estas otras comorbilidades, que por favor se queden en casa, y a sus familias que por favor generen un cerco protector alrededor de ellas a través de la asistencia de estas personas y permitiendo así que ellas puedan cumplir con el resguardo domiciliario, sobre todo en estas siguientes semanas en las cuales se espera que continúe el incremento de los casos. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente nuestra curva epidémica, tanto acumulada, que es la de puntitos rojos, que tiene ahora el incremento de ayer para hoy, así también como la curva incidente, que solamente contiene los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas, y como lo venimos viendo en los últimos días, se mantiene esa tendencia ascendente que estamos viendo día con día de ese incremento que se produce en la cantidad de casos que se van confirmando. Hasta aquí el panorama. Muchas gracias, doctor Alomía. Le voy a dar entonces la palabra ahora a el doctor Ricardo Cortés Alcalá, que nos va a comentar sobre estas guías. Estas guías nos va a indicar la fecha en que fueron publicadas y verán ustedes que a lo largo de la respuesta ha continuado la preparación de algunos aspectos específicos. Varios de los documentos se prepararon antes del ingreso del coronavirus a México, pero otros continúan conforme avanzan las distintas etapas. Doctor Cortés. Muchas gracias, doctor. La siguiente presentación. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos en casa también. Estos lineamientos y protocolos en los que hemos trabajado en conjunto desde la Dirección General de Promoción de la Salud y la Comisión de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Turismo, han sido de diversos temas, como lo comentó el subsecretario.
de los primeros que se trabajaron, inclusive antes de la llegada del coronavirus, del primer caso importado, sería el primer lineamiento que estamos viendo, que es el de vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19. Este lineamiento fue el primero que se trabajó desde la Dirección General de Epidemiología y que ha tenido una evolución y unos cambios específicos, sobre todo en lo que se refiere a la definición operacional de caso sospechoso de COVID-19, y que actualmente está en la página coronavirus.gob.mx, disponible en su versión más actualizada. Otro de los lineamientos que están viendo en su pantalla es el de reconversión hospitalaria. Este es muy importante, como lo ha comentado el doctor López-Gatell y el doctor Reyes Terán en diversas conferencias de prensa. En este lineamiento lo que se pretende es poner por escrito cuáles son los criterios de, primero, de evaluación de cuáles son las capacidades hospitalarias de atención crítica de cada una de las unidades del Sistema Nacional de Salud, para posteriormente, cuando lleguen a un límite de atención hospitalaria de cuidados críticos en unidad de terapia intensiva, reconvertir algunas camas para duplicar o triplicar la capacidad de atención de pacientes críticos. La siguiente, por favor. Estos dos que siguen son el de los lineamientos de atención a pacientes, que fue liderado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de esta Secretaría, y son los lineamientos de tratamiento que han ido actualizándose de acuerdo a la evidencia científica que hay alrededor del mundo sobre el tratamiento específico de las personas dependiendo de su grado de gravedad y necesidades de hospitalización o manejo ambulatorio. La guía de manejo de cadáveres de personas que hayan fallecido por esta enfermedad también puntualiza cuáles son las necesidades de equipo de protección personal que deben de utilizar las personas que manejan o que manipulan los cuerpos de las personas que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad. Fue una necesidad que se detectó en el sistema, a pesar de que el equipo que deben de usar y los protocolos que se deben de llevar a cabo son básicamente los mismos que cuando una persona fallece por influenza, por ejemplo, y que así lo ha estipulado la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. El siguiente que pueden ver a su izquierda de la pantalla es el proceso de prevención de infecciones para las personas con COVID-19, sus contactos y el personal de salud. Son los lineamientos de cuidados que debe tener el personal de salud en la atención de las personas que enferman por COVID-19 y sus contactos. Este es un proceso, es un lineamiento que también es importante, dado que uno de los grupos también más vulnerables por su ocupación es el personal de salud, y que debe estar bien protegido para poder brindar una atención a las personas enfermas. El siguiente es el protocolo de actuación por COVID-19 en centros federales de reinserción social. Son los criterios que se han establecido con la comisión que coordina los CEFERESOS, de la mano con la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, sobre cómo es que se debe hacer el manejo de las personas que están privadas de su libertad en estos centros de reinserción social, y las visitas familiares a la que tienen derecho estas personas. La siguiente, por favor. Estos dos lineamientos también son importantes, que son los lineamientos generales para la prevención y mitigación de COVID-19 en espacios públicos cerrados y espacios públicos abiertos. Esto sirve
para establecer los lineamientos y las reglas de, por ejemplo, los espacios públicos cerrados que siguen en funcionamiento, como los mercados y supermercados, cómo establecer la sana distancia, a qué distancia hay que estar, que hay que visitar una sola persona, hay que priorizar las visitas a estos lugares. Y particularmente también los de espacios abiertos, en donde manejamos los lineamientos que se deben de utilizar en espacios como playas, balnearios o albercas, que ahorita deberían de estar y deben de estar cerrados, pero que serán de mucha utilidad para cuando regresemos paulatinamente a la actividad socioeconómica regular a la que estamos acostumbrados. La siguiente, por favor, y es la última la última diapositiva, son las recomendaciones para los centros de atención infantil ante enfermedad COVID-19 del Sistema Nacional DIF, que son las guarderías. Con estos lineamientos generales de guarderías es que está funcionando el Sistema Nacional DIF, y algunas particularidades que tienen esta misma base sobre las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene algunos lineamientos específicos que también están publicados en su página web para las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, es el último de esta diapositiva a la derecha, es el protocolo que se implementó de la mano con la Secretaría de Turismo para el manejo de hoteles en esta emergencia. ¿Esto por qué? Porque todavía hay una gran cantidad de turistas varados, turistas internacionales varados en estos hoteles, que no han tenido la oportunidad de regresar a sus lugares de origen por una de dos situaciones: o las aerolíneas han cancelado los vuelos de regreso por las necesidades y por la emergencia en otros países, o porque los países han cerrado sus fronteras y han evitado el regreso ordenado de sus connacionales a sus países. Este protocolo lo que establece es que estos hoteles, por razones humanitarias, a pesar de que el turismo no es una actividad esencial, por razones humanitarias mantendrán el servicio a los ciudadanos extranjeros que requieran de hospedaje, y que se deben de comunicar con sus respectivas representaciones diplomáticas para ir viendo su retorno a casa. Esto es lo que hay que presentar. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá. Ahora tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es secretario del Consejo de Salubridad General, además de ser un emblemático maestro de la infectología pediátrica en México, y ha sido por muchos años asesor de la Organización Mundial de la Salud en materia de enfermedades infecciosas y de vacunación. Y el doctor Santos nos va a comentar sobre la colaboración que el Consejo de Salubridad General ha establecido con las instituciones o organizaciones privadas de asistencia médica o de atención médica, y lo que esto puede significar para la expansión de capacidades de atención a COVID en México. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, subsecretario. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el plan de conversión. Anterior, por favor. El plan de conversión para la atención COVID, la alianza. La alianza es realmente la conjugación de varias organizaciones de hospitales privados. Hay dos en particular que destacan, que es la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio de Hospitales Privados. Desde que inició este sexenio, el señor secretario de Salud, que es presidente del Consejo, le ha dirigido al Consejo acercarse a la medicina privada por varias razones. Primero, porque tenemos como atribución al Consejo la certificación de hospitales. La certificación es voluntaria, sin embargo, los hospitales privados, al igual que muchos hospitales del sector, están certificados los procesos.
Entonces, desde hace tiempo hemos estado trabajando con ellos, reconociendo que en México hay más de 34 mil camas de hospitales privados con una ocupación anual de 33%. Entonces, se les ha hecho un planteamiento y han estado muy receptivos al compromiso social que pueden tener en su momento dado. La que sigue, por favor. Actualmente, la alianza consiste de la Asociación Nacional, el consorcio, así como la Asociación de Hospitales de Jalisco, de Mexicali, de Sonora y los clusters de Monterrey y Querétaro, respectivamente. Son 250 camas, perdón, hospitales que cuentan con la capacidad en su momento, se ha requerido por las fases de ordenamiento de la Secretaría de Salud, la colaboración ante emergencia COVID-19. La que sigue, por favor. El plan se detalla el siguiente manera. Primero, la consideración de un triage respiratorio, estructura hospitalaria, servicios no esenciales, equipo de protección, gestión, médicos especialistas para la atención de COVID-19 y enfermeras para la atención igual. La que sigue, por favor. El reporte de avance hasta la fecha, tenemos la información de la Asociación de Hospitales Privados. El día de mañana tendremos la información detallada del consorcio, pero para darles una idea, si comparamos ahorita la Asociación Nacional y el consorcio, estamos realmente con 146 hospitales totales, de las cuales 124 están disponibles. Estamos hablando de más de 6,169 camas y con la posibilidad de una conversión a más de 1,000 camas y expansión hospitalaria a 626 camas. El número total de camas COVID que se puede prever serían de 1,732 camas. La que sigue, por favor. El reporte general de avance por estado, esta es información de la Asociación de Hospitales, como pueden, aquí está desglosado por entidad federativa el número total de camas hospitalarias, el número total de camas que pueden ser instaladas, el número total de camas que pueden tener la posibilidad de expansión y finalmente los pacientes potencialmente que pueden ser atendidos. Estamos hablando entonces de un total de camas, de más de 5,000 camas, un total de cuidados intensivos de más de 500, cerca de 600 unidades de cuidados intensivos y la posibilidad de expander los servicios a más de 1,200 camas. La que sigue, por favor, que es la última. Entonces, la gestión realmente busca dar un acuerdo con los resultados al acceso de lineamientos para la atención COVID-19. Se han desarrollado acciones de capacitación para los hospitales de la Alianza. Es capacitación provista por la Secretaría de Salud y realmente se ha difundido en forma expedita a los hospitales y a los consultorios privados. Se cuentan comités hospitalarios de seguridad y atención médica en caso de desastres. Y algo muy importante, que todos los hospitales que están definidos aquí son hospitales certificados. Todos cuentan con un comité de ética para la atención de pacientes, para la decisión de pacientes que sean internados y para decisiones difíciles al final de la vida, que no sea una responsabilidad necesariamente del médico tratante. Entonces, realmente es un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para apoyar al despliegue que ya está haciendo el sector salud, dirigido por la Secretaría de Salud. Y obviamente esto es un proceso polietápico. El punto importante es que hay que estar preparados. No estamos en las fases ya definitivas, pero hay que estar preparados y para ello se ha logrado conjugar la información aquí presentada. Y habrá más información disponible para la Secretaría. La operación la lleva la Secretaría de Salud, que quede muy claro. El enlace específico para los hospitales privados es el doctor Rui López Ridaura, que al final del día él va a ser el interlocutor con el doctor Mario González Ulloa, que es el representante de la Alianza, para ver en qué momento realmente se requieren los servicios de los hospitales privados. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Ignacio Santos. Como pueden ver, ahí va. Hoy tenemos muchas informaciones. Como pueden ver, desde el inicio el gobierno decidió
trabajar con toda la sociedad. Por eso hemos dicho siempre que es una respuesta de Estado. Esto es importantísimo porque ante un fenómeno tan complejo que afecta a la vida pública, todos tienen un papel que jugar. Y es una capacidad del gobierno organizar, está en sus facultades, organizar de manera efectiva la participación de cada quien. En su gran mayoría, el sector privado ha estado atento a los llamados, ha estado dispuesto a colaborar, ya sea en el tema específico de atención médica, que es lo que acaba de explicar el doctor Santos Preciado, o en otro tipo de respuestas que también son importantes de los componentes del sector privado que no tienen que ver con la atención médica. En estas medidas de mitigación, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos insistido una y otra vez el reconocimiento a aquellas empresas, tanto pequeñas como medianas como grandes, o las microempresas, que han sido sumamente responsables, muy comprometidas, sus propietarios, sus trabajadores, sus administradores, comprometidas con una acción de interés colectivo. Entonces, aquellas empresas que se han sumado de esa manera realmente nos están haciendo un beneficio a todas y todos los que vivimos en el país. Quedan todavía, y seguimos haciendo un llamado, a algunas empresas de distintos giros, tanto industriales como de telecomunicaciones y otras, que parecieran tener una perspectiva que todavía no se sincroniza con lo que llevamos semanas explicando y comentando y anunciando de por qué existen estas medidas. Hemos dicho muchísimas veces que estas medidas se conoce que tienen un impacto adverso sobre la economía, pero que es el momento de hacerlas y hacerlas con determinación. Entonces, toda aquella entidad que estuviera llamando a relajar las medidas y a mantenernos en la calle y ya vendrá el tiempo porque no queremos dañar la economía, parece que no ha entendido lo que aquí en este mismo foro se ha explicado innumerables veces. Es el momento, cuidamos muy detalladamente el momento de implantar estas medidas para no hacerlas anticipadamente, hacerlas en el momento en que son más útiles y hacerlas por el tiempo indispensable en que se requieren. Entonces, hacemos un llamado nuevamente, toda aquella persona del sector privado o del sector social o de quien sea que no ha comprendido las medidas, infórmese. También hay otros mecanismos de información que le permitirían entender el fundamento científico de las medidas, cómo funcionan y finalmente esta articulación que existe con el sector privado para poder tener una respuesta combinada. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a comentar hoy la movilidad de Ciudad de México. Quisiera, si nos pueden poner, esto es parte de los elementos de evidencia con los que contamos cuando hacemos este llamado a extremar las medidas y mantenerlas. La doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos ha compartido muy atentamente estas gráficas y también su secretario de movilidad, Andrés Layú. Nos compartieron estas láminas, me voy a parar para comentarlas. Esta es información muy útil del monitoreo diario que hace el gobierno de la Ciudad de México sobre el uso del metro, trolebús, mexibús, metrobús, red de transporte público, mexicable, tren ligero, ecobici y ferrocarril suburbano. Es decir, los elementos principales de la movilidad en transporte público. Y la gráfica se interpreta de la siguiente manera: en donde se ve en la línea punteada estamos en cero variación, es el estado habitual de la movilidad, y cualquier cambio hacia abajo es una reducción de la movilidad. Termina aquí en 100%, esto sería que no se utiliza para nada ninguno de estos medios de transporte público. Y lo que se puede ver es que en promedio 60 a 65% de reducciones, en algunos casos, como la Ecobici, se ha reducido casi 75% o 70% en el caso del ferrocarril suburbano. Esto es una buena noticia y agradecemos mucho la colaboración
de las personas que residen no solo en la Ciudad de México, sino en el área conurbada, porque han contribuido a esta reducción de la movilidad. Estos son ciudadanos y ciudadanas de a pie, que muy probablemente la gran mayoría viven al día, usan transporte público y están haciendo un bien a la sociedad. Entonces, ese mismo llamado hacemos también al sector privado, a aquellos segmentos que parecieran todavía resistentes a incorporar estas medidas. Hay empresas grandes del sector industrial que han tardado mucho en responder, están buscando cómo salirse y entrar a estas actividades esenciales que fueron definidas para seguir operando. Lo que les pedimos es comprendan que este no es el momento de rescatar ganancias empresariales, es el momento de solidaridad, de unir esfuerzos por el bien común. Si en este momento retardamos aún más la entrada en vigor de la suspensión laboral, o si por no conservar el salario completo y la seguridad laboral de sus trabajadores se retrasa el hecho que se busca, que es que los y las trabajadoras puedan estar en casa, entonces eso sí va a perjudicarnos a todas y a todos, incluyendo a los propios empresarios que estén teniendo esa conducta. Lo quiero decir con toda franqueza, porque así como reconocemos a las y los empresarios responsables que desde el día uno se sumaron a estos esfuerzos, todavía vemos algunas actitudes muy poco favorables en este sentido. En la siguiente lámina, lo que se ve es el tránsito vehicular. Estos son otro grupo de ciudadanas y ciudadanos que no usan transporte público, pero usan vehículos y van a distintas direcciones atravesando la ciudad. Y está por día, de lunes, martes, miércoles y hasta el domingo. En este caso es la semana del 30 de marzo al 5 de abril. Y en verde está la semana de la contingencia, que es del 17-22 de marzo, y la segunda semana en verde oscuro del 23 al 29 de marzo. Y lo que se puede ver, por tanto, es esta sombra gris, es la intensidad de la movilidad vehicular habitual en la Ciudad de México, y vean ustedes la impresionante reducción que se ha logrado con menos de 40 o 30% de los vehículos circulando. Nuevamente, agradecimiento a las y los ciudadanos, aquí no de a pie, pero en sus vehículos particulares. Vamos a abrir entonces a preguntas y respuestas. Araceli, usted, hoy no le toca a Blanca, y ustedes dos. Sí. Y después ustedes dos. Gracias. Adelante. Gracias, doctor. Preguntarle sobre el avión que va a aterrizar a las 9 de la noche, tenemos el horario. Exactamente, ¿qué trae? ¿Cuál es la cantidad que trae? ¿Trae ventiladores? ¿Trae qué tipo de insumos? Y si es la única compra que se va a hacer, si se tiene pensado hacer a ese y a otros países. Preguntarles sobre este proyecto de resolución que ante la ONU puso México, que propuso que haya acceso efectivo a medicinas, equipo y vacunas. Esta compra que se hace es en este marco, y si no lo es, ¿cómo va esta propuesta que hizo México? Y preguntarle al doctor cuántos hoteles COVID hay y cómo es su funcionamiento. Gracias. Con mucho gusto le contesto la primera parte. Efectivamente, el sábado recién pasado se fue un avión que fue rentado y facilitado por Aeroméxico, se fue a China con algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la tripulación. La misión fue muy clara: traer a México los insumos que fueron adquiridos a lo largo de las últimas semanas. Llevamos más de 3 a 4 semanas en un esfuerzo muy grande, y reconozco nuevamente, como lo hice esta mañana, la participación indispensable de la Cancillería mexicana, del propio señor Canciller y de su equipo directo, quienes han estado buscando insumos por todo el país y han encontrado esos insumos. Entonces, lo que hoy viene y llegará hoy por la noche son mayormente insumos de protección personal, los famosos equipos de protección personal, esto es guantes, cubrebocas, cubrebocas N95, hay una enorme cantidad de cubrebocas N95. No le quisiera dar los números exactos porque, para no entrar en confusión, más tarde va a salir un comunicado de prensa con todos la numeralia.
y gorros, gogles, etcétera. Lo que sí le puedo decir es una idea general, esto nos va a permitir cubrir prácticamente el 100% de la necesidad de equipos de protección personal para las unidades de salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Es lo que se comentó en la mañana? No, lo que se comentó en la mañana, lo que presentamos fue específicamente sobre los ventiladores, la parte de equipos de protección personal sí es parte de lo que está en el avión. Ahora, este no es el único vuelo, se ha establecido un puente aéreo entre México y China, precisamente puente aéreo quiere decir que va a haber un continuo ir y venir de estas aeronaves para traer los otros diversos equipos, vendrán próximamente los ventiladores, monitores y otros equipos ya más especializados. En ese momento, para estos embarques, es en China, es el sitio del mundo en donde se consiguió la mayor dotación que nos permite resolver de manera inmediata las necesidades y, desde luego, la exploración de mercados ha sido muy amplia y otros países, sobre todo la región europea, ahorita están teniendo enormes dificultades por la propia necesidad que tienen, pero además por disposiciones gubernamentales, en algunos casos, se ha restringido la salida de insumos para la salud, específicamente los necesarios para la respuesta en COVID de esos países. Entonces, hoy el país que sí los tiene, tanto en existencia como en disponibilidad, es China. ¿Cómo se comprobó la calidad? ¿Vale? En cuanto a la calidad, ¿cómo se comprobó la calidad? La calidad, esto me lo preguntaron hace unas 4 o 6 días y lo comentamos. Todo lo que se compra está sujeto a una revisión técnica. Tenemos un comando operativo, esto lo he mencionado también, aprovecho para agradecer a David León, el Coordinador General de Protección Civil, quien ha sido un funcionario extraordinariamente efectivo en facilitar la coordinación de todas las instancias de gobierno federal que estamos trabajando en esto. Y precisamente en ese comando operativo hay grupos técnicos que se encargan de cada cosa. Entonces, por ejemplo, el doctor Rui López Ridaura ha estado coordinando con especialistas del Instituto de Nutrición, Salvador Subirán, la identificación de catálogos de productos, de los distintos insumos, cuáles sí corresponden a lo que necesitamos, cuáles no. Varios han sido descartados y se quedan solamente los que son apropiados y son garantía de calidad. ¿Cuánto material, cuánto insumo va a venir? Yo ahorita, si le doy un dato y luego se lo cambio, cuando venga el comunicado me va a decir que le dije algo que no es cierto. Mejor esperemos el comunicado, muy pronto va a salir. Hoteles COVID. Gracias, rápidamente. Sobre los hoteles COVID, lo que les puedo comentar es que el protocolo define que las secretarías estatales de turismo y las asociaciones locales de la industria turística van a estar primero viendo cuál es la ocupación, saber qué hoteles tendrán que cerrar para enfocar todos los esfuerzos en pocos, en menos lugares y para que se dividan entre las personas que sean sospechosas de COVID y las que solamente están esperando su retorno a casa. Entonces, yo estaré en comunicación con la Secretaría de Turismo para poderles dar los avances de cómo en cada estado se ha avanzado en la implementación del protocolo que propusimos. Ahorita no hay un listado, dado que se tienen que redistribuir y es las asociaciones de la industria turística junto con las secretarías de turismo estatales quienes los van a definir. Así. Gracias. Ustedes dos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bianca Aguirre de Notimex TV. Bueno, pues quiero preguntarle, hay 6 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico de Georgia, quienes están creando prototipos de ventiladores. Ellos están aquí en México y quiero saber si ustedes van a acercarse con ellos, ya que, bueno, pues los entrevistamos y nos dijeron que estos prototipos, ya cuando estén terminados, que será el próximo viernes, costarán entre 2,500 y 3,000 pesos. Gracias. Muchas gracias. Se han evaluado múltiples prototipos y ha habido también, por cierto, agradecimiento a todas las organizaciones, tanto ciudadanas como de pequeñas iniciativas empresariales o ingenieriles, grupos académicos, que nos han mandado múltiples propuestas.
No todas las propuestas son realistas, no son factibles. Los procesos de fabricación de este tipo de dispositivos, dado su uso en salud, su uso humano, requiere los más altos estándares, tanto de seguridad industrial en el proceso de fabricación, como de especificaciones técnicas para que sean las correctas. Entonces, de los distintos prototipos, y lo regreso a los comités técnicos, se instauró desde hace 2 semanas y media un grupo técnico que coordina de origen la Secretaría de Economía en la parte empresarial, de exploración empresarial, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ya mencioné al doctor Guillermo Domínguez Cherit, y también, obviamente, la Secretaría de Salud, y grupos de ingenieros, algunos del Instituto Politécnico Nacional, de Simvestaf, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre varios otros. Se ha hecho una exploración muy sistemática, muy transparente, se ha puesto a disposición de varios. Se han buscado las evaluaciones apropiadas. Existe un modelo de pulmón artificial que permite evaluar los parámetros de funcionamiento de la presión, el volumen, una serie de parámetros que se usan en esto. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una área específica de estos simuladores, se ha utilizado. La Secretaría de Marina tiene también un área de simulación para este tipo de equipamientos. Y de los distintos prototipos, finalmente también hemos contado con la colaboración del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora Marilena Álvarez Builla, su directora general, ha estado muy activamente en este proceso de vinculación de los centros CONACYT, los centros públicos de investigación. En particular, hay uno en Querétaro que ha participado en este proceso. Entonces, estamos avanzando, todavía no tenemos ninguna noticia concreta que compartir, pero vemos una ruta crítica que haría factible la fabricación de algunos de estos. Gracias. Usted y usted, por favor. Pero la colega, sí, adelante. Gracias, secretario. Doctores, tengo 3 preguntas. Primero, empezando con el doctor Cortés, retomando un tema que quedó pendiente la semana pasada, es ya tienen un protocolo para centros de reclusión social, pero ya hay lo mismo también para otros lugares donde están recluidas personas, como las estancias migratorias, y aunado a eso, ya se han detectado casos de infección o de enfermedades entre las personas que están recluidas. Después al doctor Alomía, me gustaría preguntarle, por favor, si nos puede comentar, con los casos conocidos que hay hasta ahora en el país, ¿cuál es la tasa de incidencia, cuál es la tasa de ataque secundario que se ha detectado? ¿En qué momento, si es así, se podrían hacer tamizajes serológicos para revisar posibles inmunidades? Y también si, con respecto a los deudos, hay planes para hacer pruebas post-mortem de personas que tuviesen cuadros similares, pero que no se hubiera confirmado un caso antes del fallecimiento. Y, subsecretario, para usted también, si nos podrías comentar sobre la literatura científica creciente que hay en el mundo, que sugiere que hay un porcentaje importante de contagios presintomáticos o asintomáticos, y en ese caso, ¿qué implicaciones tiene para la respuesta epidemiológica de México, sobre todo de cara a la fase 3? Muchas gracias. Voy a empezar yo con la última pregunta. Esto es un tema que se ha repetido y repetido y repetido. En tanto sea una inquietud, hay que abordarla, me parece legítima, pero además, como dije esta misma mañana sobre este mismo tema, la evidencia científica va cambiando. Este es un virus nuevo, es un virus literalmente emergente, y no se conocen todavía a nivel mundial todos los detalles sobre su biología, su forma de causar enfermedad, su dinámica epidemiológica, etcétera. Uno de los parámetros importantes en términos epidemiológicos es el periodo de latencia, también conocido como periodo de incubación, que es la duración en términos de tiempo, entre la probable infección, probable momento de transmisión a partir de otra persona, hasta que aparecen los síntomas. Después que aparecen los síntomas, es el periodo de enfermedad y hay un periodo de contagiosidad o de capacidad de contagio. Típicamente, no diría la gran mayoría, pero una proporción muy grande de enfermedades infecciosas, los síntomas aparecen primero, y casi al mismo tiempo o un poco después aparece la capacidad de contagio. Pero en múltiples enfermedades infecciosas puede ser que algunos pocos días antes de que aparezcan los síntomas ya exista la capacidad del contagio. ¿Cuál es la explicación? El virus, en este caso, se está replicando
en el aparato respiratorio de las personas, desde la nariz, la faringe, mayormente la parte alta de la tráquea, los bronquios, y al estarse replicando, empieza a liberarse partículas de virus en las secreciones respiratorias. Aun cuando la persona no tenga suficiente carga viral como para que inicie la respuesta inmune, y es la respuesta inmune la que va acompañada de fiebre como uno de los síntomas cardinales. La tos seca generalmente es producto de la irritación de las terminales nerviosas que hay en el aparato respiratorio y eso puede aparecer un poco después. En resumen, sí es posible que exista contagio en el periodo presintomático o que los síntomas sean tan leves que haya personas que tienen una activa replicación viral y por lo tanto una propagación del virus por la vía respiratoria, pero que no perciban síntomas. Entonces, sí puede ocurrir. Lo que no se conoce todavía en términos cuantitativos, en términos numéricos, es qué tan importante es este fenómeno. Decía yo esta misma mañana que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ha propuesto un protocolo de investigación precisamente sobre este tema. La cantidad de casos que hemos tenido hasta el momento son 2.7 por 100.000 habitantes. Esa es la tasa de incidencia acumulada. La tasa de ataque, como su nombre lo dice, normalmente se calcula en base al total de la población expuesta, es decir, a todas las personas que en su momento pueden enfermar. Dado que esta situación todavía hoy es la mayoría de la población mexicana, y así se ha calculado para otros países, la tasa de ataque sería todavía muy baja, sería del 0.002 en relación a un poco más de 127 millones de mexicanos, descontando los que ya enfermaron y se recuperaron y no pudieran ser ya nuevamente infectados por la enfermedad. En relación a las personas que lamentablemente fallecen, efectivamente el lineamiento de vigilancia epidemiológica permite la toma de muestra sobre una persona que ya falleció, y esta es prácticamente la biopsia pulmonar. Es decir, lo ideal sería que la muestra se tomara cuando la persona ingresa o llega al hospital, pero si no hubo la oportunidad de hacerlo y la persona en su momento llega a fallecer, se puede tomar una biopsia pulmonar y sobre esa biopsia pulmonar se puede realizar la prueba confirmatoria. Entonces, hay la posibilidad. Y en relación a las pruebas de serología, estas se dejan normalmente para un periodo posterior, dado que básicamente se realizan, o este tipo de estudios se realizan un poco para conocer ya posterior a un evento cuál fue la exposición de la población, o en este caso ya poder, por ejemplo, decir si efectivamente en México los infectados estuvieron entre ese 70, 80, en algunos países han comunicado inclusive hasta el 90, que en el hoy todavía son estimaciones, porque ninguno ha hecho este tipo de estudios serológicos, y se dejan para cuando ya tenemos al menos una curva epidémica descendente y queremos conocer efectivamente en un momento qué cantidad de la población pudo haber estado expuesta al virus. ¿Incluido en este conteo? Sí, claro. Es decir, todos los tipos de pruebas que se han tomado y que han salido confirmadas se incluyen en la estadística. Gracias. Yo quisiera aprovechar primero que sobre los potenciales asintomáticos que pudieran transmitir la enfermedad. Por eso lo más importante es la sana distancia y son las medidas de prevención básicas. Porque si yo ahorita fuera una persona asintomática, pero ya con el virus, y yo no estornudo ni toso, mis gotas de saliva al hablar van a caer máximo a medio metro de mí. Si la persona que está enfrente de mí está a un metro y medio o un poco más, nunca va a estar en capacidades de ser contagiado por mí. Y sobre los otros espacios públicos cerrados como albergues o centros del Instituto Nacional de Migración, ellos están acatando lo dispuesto en el lineamiento general de espacios públicos cerrados, que tienen una descripción básica de cómo hay que reducir la capacidad de estos centros para que exista una sana distancia entre las personas que viven por ahí y si hubiera algún caso sospechoso, comunicarse inmediatamente con la autoridad de salud local del estado en donde se encuentren y hacer un aislamiento preventivo específico en algún área. No tenemos conocimiento hasta ahorita que haya existido un brote o un caso específico ahí. La colega.
Y ustedes dos. Gracias. Buenas tardes. Del Sistema Público de Radiodifusión. Dos preguntas. La primera, saber si la Secretaría de Salud tiene un registro de los mexicanos que residen en el extranjero y que han fallecido en el extranjero. Hoy en la mañana se comentaba que tan solo en Nueva York hay 110 mexicanos que murieron. También otra pregunta para el doctor Cortés es si existen lineamientos para repatriar los cuerpos, porque debido a que se están registrando casos de mexicanos que han fallecido, pues, bueno, esa sería la primera pregunta. Sí. Sí, en el caso de la segunda pregunta, efectivamente, en el lineamiento para el manejo de personas que han fallecido, hay un capítulo que habla de la repatriación en su momento de cadáveres, es decir, está incluido dentro de este mismo lineamiento. Ahora, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica opera lógicamente con datos y con estadística y sobre todo con resultados de pruebas confirmatorias de las personas que han sido notificadas y estudiadas en México. Sí hemos visto en algunos medios, o inclusive se nos ha compartido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, algunas notas o estadísticas en el extranjero, pero esta estadística, digamos, no es algo que se concentra de manera directa por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, porque además nosotros lo hacemos basado en la existencia de un resultado confirmatorio que emite un laboratorio dentro del país. No dudamos que estas personas pudieran sí haber fallecido en el extranjero producto de COVID-19, pero no tenemos nosotros toda la información o toda la, en este caso, los resultados, los estudios de caso y todo lo que en su momento nos confirme que efectivamente haya sucedido por esta razón. Gracias, doctora Mía. Usted, por favor. Buenas tardes. Claudia Solera, de Excelsior. Doctor, hay una gran preocupación en los hospitales del IMSS de los estados, como en el Regional 6 de Gómez Palacio, desde donde se están enviando las muestras a la Ciudad de México, llegándose a tardar, nos dicen, en promedio unos 5 días en regresarlos. De hecho, el periodista Javier Garza Ramos documentó que 4 pacientes atendidos en esa clínica murieron antes de que llegaran los resultados. Y la pregunta aquí sería, ¿qué porcentaje de todas las muestras que se están haciendo en el país están enviándose a la Ciudad de México y cuántos días se estarían tardando en promedio en regresar los resultados a estos estados? Y me dicen que particularmente las clínicas del IMSS es donde está sucediendo esto, doctor. Gracias. Muchas gracias. Esta noticia efectivamente lleva 48 horas circulando. Les comento lo que ocurre. En el país tenemos una importante perturbación de la industria aeronáutica, es decir, no hay vuelos. Entonces, para transportar las muestras de Gómez Palacio Durango o de Baja California Sur o de cualquier sitio más remoto, se requiere pues una aeronave. Entonces, esto perturbó un mecanismo que de otra manera funcionaría de manera eficiente, ahora no funciona de manera eficiente. Tomamos cartas en el asunto y justamente el martes pasado lo comentamos en la videoconferencia con los gobernadores. En ese mismo momento se lo hice de conocimiento al maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, que no estaba presente en la conferencia. En menos de 3 minutos me dijo, ya tenemos una solución, designó a sus directores normativos, trabajaron con el INDRE, estuvieron en una reunión técnica ayer, y analizaron cuáles son las maneras de tener una ruta crítica más eficiente. Los 32 estados, o los 31 y la Ciudad de México, tienen un laboratorio estatal de salud pública. Y en este laboratorio se pueden realizar las pruebas. Entonces, aquí lo que se está estableciendo es un convenio entre la Secretaría de Salud Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, los insumos para las pruebas que tienen los laboratorios los proporciona el INDRE. Entonces, este convenio lo que nos va a permitir es que en los laboratorios estatales, con los insumos que proporciona la Secretaría de Salud Federal, se puedan realizar las pruebas que necesita el Seguro Social. Y esto resolverá el problema. Gracias. Usted, por favor. No, allá el colega y luego usted. Nos quedan 3 minutos, me dice. Eric Hernández, de Diario Basta, Grupo Cantón. La pregunta sería, al día de hoy, ¿cuál es el déficit de médicos? Si en octubre de 2019, Zoe Robledo, el titular del IMSS, nos comentaba que había un déficit de 94,000 a nivel nacional. Igual, además de los 3,000 nuevos médicos que se contrataron al día de hoy, ¿cuántos faltarían de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿Cuál sería el número de médicos o personal que haría falta para hacer frente a la crisis? No me lo tome a mal mi respuesta,
pero este llevamos meses hablando de esto. Yo mismo lo he presentado en la conferencia matutina antes de que viniera COVID y expliqué precisamente de este problema del déficit de médicos y enfermeras y otro personal de salud que México tiene desde hace muchos años. Hace más de 14 años, el informe de la OCDE, que posiblemente es el que usted refiere, indica cuál es el déficit. México en general está en los últimos lugares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en términos de su capacidad de número de camas, número de hospitales, número de personal. Entonces, lo que le pido es, si pudiera recapitular sobre la información que hemos dado, y ahí va a ver que todo eso está presente. Vamos a dar paso a la última pregunta. Además, antes de que, ¿cuántos pacientes en México se han curado de la enfermedad? No tengo ese dato. ¿Se han recuperado? ¿Cuántos? Sí, se han recuperado. La última estadística, y esto varía día con día porque hay que ver que los casos nuevos que van entrando, y como ustedes han visto en las estadísticas, los casos nuevos en las últimas 24 horas son han tenido una tendencia ascendente, pero el porcentaje o la proporción de los casos confirmados que al día de hoy ya se han recuperado ha estado fluctuando entre un 42 y un 45%. Que son los casos que tienen ya más de 14 días desde que iniciaron sus síntomas. Gracias, doctora Lomía. Última pregunta. Gracias, Alejandro Olero, de la Red de Círculo Digital. De manera muy concreta, el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en que se dice que van a reactivar la industria cerera, cementera, solamente para las obras del gobierno federal, las obras clave emblemáticas del gobierno federal, Aeropuerto Santa Lucía, Tren Maya, etcétera, no quiero mencionarlo. ¿Eso le parece correcto? ¿Es una medida acorde con la emergencia sanitaria, señor subsecretario? Si me permite ahorita una muy breve sobre la estadística, gracias. Con mucho gusto. Esto me lo preguntaron ayer también en una entrevista en la noche para el diario El Financiero. Lo que tenemos es la posibilidad de que estas obras que son del gobierno, tenemos un control muy estricto, cuando más la que está a cargo del ejército. Y esto lo que nos ha permitido es constatar que los protocolos de sana distancia y demás lineamientos se pueden y se están cumpliendo apropiadamente. Y por eso decidimos, ese fue un criterio, que se mantuviera esta operación. El segundo criterio y el propio lineamiento publicado en el acuerdo ayer, a estas horas, indica que los hornos de la industria siderúrgica y los hornos de la industria cementera tienen dos características importantes. La primera, son parte de esta categoría que está listada desde el primer acuerdo y ahora en el nuevo, que existirían consecuencias graves si se paraliza. Entonces, un horno de esta naturaleza tiene que estar prendido continuamente, porque de otra manera echarlo a andar se lleva meses, literalmente. ¿Sería más grave pararlo a que pueda haber contagiados? No, además, me falta la tercera pieza. La tecnología de hoy permite operar estos hornos, por monumentales que son en su tamaño, con muy poco personal. Entonces, precisamente el lineamiento, si usted lo puede ver con cuidado, indica que las empresas que quisieran estar en una condición de actividad esencial están obligadas a informar, el periodo además es 24 horas, a la Secretaría de Economía cuál es su plantilla, cuál es la plantilla esencial y cuál es el compromiso de reducción de esta plantilla, del número de personas laborando. Entonces no se corre riesgo. Que no se pararan las obras y por eso ustedes decidieron tomar. Estoy platicando lo que como ocurrió, se lo estoy diciendo. Pero se lo quisiera saber, puntualizar, se lo pidió el presidente. Estas cosas llevamos analizándolas 3 meses, no nos la tiene que pedir nadie, estamos analizando todo esto, todos los escenarios de la vida pública se analizan en los grupos técnicos. Pero pareciera que fue un traje a la medida de los proyectos emblemáticos de este gobierno, ¿no? Bueno, es lo que indica ahí, lo que indica es la proveeduría de estas 3 obras que se mencionan, tal rápido, cual. Rápido, ya nada más, ¿podríamos tener estadísticas, la tasa de mortalidad y la tasa de infectados, de enfermos por grupos de edad? Porque no la he podido ver en estos días. Creo yo que por los cálculos que hice, hay mayor población de 65 y más, pero el número de infectados es más o menos equivalente a los de 35, 45, 50 años. ¿Podríamos tener esa estadística? Con mucho gusto lo preparamos, ¿sí?, y se lo traemos a todos ustedes próximamente. Gracias, gracias. Muy bien, pues aquí terminamos. Un recordatorio, no estamos en un periodo de vacaciones,
viene lo que originalmente fue designado como la vacación de la Semana Santa, ya no hay vacaciones, necesitamos todas y todos quedarnos en casa la mayor parte del tiempo posible para lograr reducir la transmisión. Todavía no lo hemos logrado, sigue ascendiendo la curva epidémica de casos y también la de mortalidad, tal como lo presentamos aquí cada día. Necesitamos mantener esta disciplina y un exhorto a aquellas, tanto empresas como organizaciones sociales, que no han dado todavía las facilidades necesarias para que se logre esta suspensión temporal de labores. Muchas gracias. Mañana.